La princesa Leonor de Borbón tiene 12 años y ya tiene una moneda con su rostro, la que comenzará a circular en España próximamente. Así lo confirmó el diario español El País, donde aseguran que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la misma que robaron en La Casa de Papel, lanzará una tirada especial de 1 millón de monedas que tendrán un valor de 30 euros, poco más de 22.000 pesos chilenos. La moneda saldrá a la venta el 22 de octubre, pero ya es posible ver la primera imagen de ella, donde en una de las caras aparece el escudo de Asturias y en el otro el rostro de la infanta junto a su padre, el rey Felipe. Aunque la imagen de Felipe es muy similar a la del monarca, no ocurre lo mismo con la representación de su hija mayor, quien se ve mucho mayor a lo que en realidad es. De hecho, las facciones de la joven princesa distan mucho a la realidad. Una publicación compartida por All About Royal Children Corona, @its.theroyals, el 25 de julio de 2018 a las 6:58 p.m. Según el diario español, la moneda busca celebrar los 1300 años de la fundación del Reino de Asturias. Recordemos que Leonor es hija del rey Felipe y su esposa, la reina Leticia. Hace pocos meses, la niña estuvo involucrada en un polémico video donde se ve a su madre impidiendo que su abuela, la reina Sofía, se tome una foto con ella y su hermana. Lee también. Video muestra que la reina Leticia impide que doña Sofía se tome una foto con sus nietas etiquetas de esta nota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.